Thank you.
Algo va mal. ¡Oh!
bien así. ¿Alguien trata de llamar mi atención? Otra grieta en la coraza ateniense. Mira cuánta plata. Normal que Atenas se enriqueciera. Είτε μουσική, εν ρυθμό τινή, άδετε και εργάζεστε. Μη φρούσος! Τι γίνεται, σύ. Ουκούν, τιμωρείτε παιδες. Νο, πουέν. Γεια! Να πε μοιάστο. Γεια! Αλόγω.
Alguien paga un montón de dracmas por tu cabeza. Thank you.
La esclavitud es natural, es necesaria. Thank you.
Compraré con la recompensa.
En Mykonos hay más ajetreo que en Cefalonia. A Marcos le gustaría esto. Te saludo.
Nos vemos pronto. Και δηλαδή εξεμπολόμενε τη δύση τυρά
Ah!
Nadie ha dejado el timón. Ese ruido. Eso no es un pájaro. ¿Quién hará eso? De esta. Te lían, ¿vale? Gracias. Sí, eternamente agradecido por tu amabilidad. Apa ton thalas, Anantlis. Un díname pistero y puto. Me has salvado. Gracias.
Las islas de Delos, dos caras de una misma moneda. Delos, lugar sagrado en el que nacieron Apolo y Artemisa, y Mykonos, donde se hace todo lo que está prohibido en Delos. Léeme la nota otra vez. Mistios, portadora del águila. Tú, Podarques, el cruel líder de las islas de Delos, nos arrebata el dinero de nuestras bolsas y la comida de nuestras bocas para satisfacer. ¡Eso! Satisfacer sus ansias de poder. Podarques es de ellos, Barnabás. De los que persiguen a mi familia. Sigue leyendo. Somos un pequeño pero aguerrido grupo de rebeldes que pagarían generosamente si nos ayudas a derrocar al opresor. Rezo para que los vientos te acerquen a nuestra orilla, Mistios. Nuestro pueblo se muere. Está firmado. Gira. Llegamos a tiempo para ayudar. ¿Ves? Poseidón no trataba de ahogarte. Solo intentaba llevarte al sitio donde haces falta por la fuerza. ¿Dice la nota dónde está Kira? Hay dos ubicaciones marcadas. Un campamento en la costa noroeste y un escondite que parece estar por debajo de la ciudad. Podarques parece un hombre cruel. Peor aún, me contaron que una vez que una familia se retrasó en hacer sus ofrendas para los dioses, Podarques mandó sus hombres a la granja y sacaron a los niños de sus camas. Cuando su mater y pater despertaron, descubrieron que los animales ya estaban alimentándose con los cadáveres de sus hijos. Cuanto antes envíe ese monstruo al Hades, mejor. El propio Hades temblaría en su presencia. Parece un lugar agradable. La historia de esta isla es gigantesca, amiga. No tenemos tiempo, Barnabás. Lo que digo es que en Mykonos cuentan historias de gigantes. Se dice que Apolo tenía buenas relaciones con los hiperbóreos del norte y que un día enviaron a dos doncellas y cinco de sus hombres a Delos con ofrendas para el hijo de Zeus. Jamás los volvieron a ver. ¿Y Mykonos? La propia isla surgió de los cadáveres de los gigantes que mató el legendario Heracles. Me distraje. ¿Me recuerdas lo que decía la nota? Mistios, portadora del águila. Resume un poco, por favor. Podarques, líder cruel, ansias de poder, pagarían generosamente. Rebelión, se muere el pueblo. Es hora de conocer a esa Kira. Tendré el barco listo por si acaso necesitamos zarpar con urgencia. Eso era Cefalonia y podría decirse que fue por tu culpa. ¡Jaire, Cassandra! Caire, Barnabás.
Ese es el escondite rebelde. Parece un buen lugar para un escondite. Busco a una a la que llaman Kira. He venido a responder una llamada de ayuda. Has fallado. ¿Has venido a espiar? ¿Ateniense? ¿O quizás eres la propia Atenea, vestida con harapos? Claro. Soy una diosa. ¿Te parece sensato lanzar cuchillos primero y preguntar después? Podarques y sus hombres nos han perseguido y matado sin piedad. Tienes vías por doquier. No descansará hasta ver muertos a sus adversarios. Somos lo único que queda de la resistencia. Es la primera noche que no estamos luchando por nuestras vidas. Y la última, probablemente. Y de pronto, apareces tú. Por eso estoy aquí. Este símbolo es tuyo, ¿verdad? ¿Eres la Mistias con el águila de Zeus? Discúlpame, son tiempos difíciles para cualquiera en guerra con el Imperio Ateniense y la Liga de Delos. Soy Kira. En la nota mencionas a Podarques. Voy a encontrarlo. Su casa está en la costa, al norte de la ciudad de Mykonos. Pero tiene mucha vigilancia y nunca hemos logrado acercarnos lo suficiente sin sufrir bajas muy importantes. Por eso te he llamado. Creía que Delos era el corazón de la Liga con su nombre. El orgullo de Atenas. Lo éramos, hasta que los atenienses se llevaron el tesoro de Delos. ¿Por qué? Para construir una estatua de Atenea y hacer mofa de Apolo. El pueblo suplicaba a Podarques que no confiase el tesoro a Atenas, pero su sed de poder le llevó a hacer oídos sordos a su pueblo. Si la situación es tan mala, ¿por qué no abandonáis la Liga de Delos? Podarques encarga a los soldados atenienses la colecta de dinero. En cuanto se interrumpa, la flota ateniense reducirá a cenizas a nuestras islas. He venido para encargarme de un hombre, no para ir a la guerra. Por eso hice saber de nuestra rebelión a Esparta, además de la poderosa Casandra. Podarques descubrió el otro campamento y nos atacó con soldados atenienses. ¡Malaca! Tus rebeldes y tú estáis demasiado borrachos. Dejadme a mí los soldados.
Si crees que voy a dejar pasar una oportunidad de matar atenienses, la borracha eres tú. ¿Ha respondido Esparta a tu llamada? Sí, con un polemarca y un puñado de hombres que arribaron a Mykonos poco antes que tú. Nos dirigimos a su campamento, ¿verdad? Necesita nuestra ayuda, aunque nunca lo admitiría. Un espartano impecable. Con el espartano. Has luchado bien, Kira. ¿Y tú, espartana? Lo fui, pero hace mucho tiempo de eso. La sangre espartana es eterna, forastera. ¿Cómo te llamas? Esta es Cassandra. ¿Es de la que te hablé? A mí me llaman Taletas. Era un polemarca espartano aquí. ¿Eras? Hundieron nuestro barco y mataron a los generales. Quedamos solo unos pocos. Todos perdimos a alguien en la guerra. Y lloraremos a todos más tarde. Tienes razón. No deberíamos estar aquí chorreando sangre espartana. Estaremos a salvo en el escondite para hablar. ¿Nos acompañas ahora al escondite o prefieres que nos veamos allí? No hay tiempo que perder. Iremos ahora al escondite. ¿Cuánto tardará Podarques en encontrarnos? ¡Nos tiene delante! Somos tan insignificantes para él que no vería la estatua de Artemisa Grotera aunque la estuviese pisando. Sabemos dónde vive. Propongo que tiremos su puerta y le clavemos una lanza en medio de la cara. ¡Es un plan horrible! La falange espartana es impenetrable en un asalto terrestre. No si se trata de una falange de 12. Piensas con el corazón y eso me encanta. Pero ahora eres el general de esos hombres y tienes que hacerlo con la cabeza. Solo sabéis esconderos en cuevas y acechar en la sombra. Nosotros no vinimos a escondernos, vinimos a luchar. Y lo haremos. Pero nos superan en número y hay que usar la estrategia.
Cassandra, ¿qué crees tú que habría que hacer? Me gusta cómo piensa el espartano, pero no hay tantas espadas para un ataque frontal. ¿Cuál es tu propuesta? Al llegar binaves espartanas, podríamos enviarles un mensaje. No mientras la armada ateniense cerque estas islas. Necesitamos esos refuerzos. Os necesitaba a los dos para colaborar en la rebelión, no para enviar más gente a la muerte. Kira, espera. Os dejaré midiéndoos las espadas. Estaré en el templo de Artemisa trazando un plan. Tiene carácter. Me gusta. Iré a mi campamento con mis hombres. Nos veremos allí para hablar de los refuerzos. Jaire. Esta rebelión va a ser muy larga.
No es tarea sencilla espiar a estos atenienses. ¿Puedo hacer algo para ayudar? ¡Tú, traidora! Mereces la muerte por matar a Esténtor de Esparta, nuestro general. Era mi hermano. Vaya, no lo sabía. Lo siento mucho, Mistios. Te habré confundido con otra persona. Sí, puede ser. Ahora que lo pienso, he escuchado que hace poco llegó otro mercenario muy raro. Tiene que ser él el traidor. ¿Necesitas ver sangre de Mistios? ¡Exacto! ¡Hay que destriparlo! La fortuna está contigo. Ya me he encargado de todo. Esparta está en deuda contigo. Toma esto. Siempre termino lo que empiezo. ¡Ela! ¡Vamos! Por ti, Podarques.
este sitio está muy vigilado. Debo ir con cuidado. Ha sido una molestia desde que tomaste tierra. Y pronto notarás esa molestia en tu cuello. Aunque logres matarme, vas a perder, portadora del águila. Estamos en todos lados y te buscaré hasta debajo. Sois vosotros los que os escondéis. Os encerraré tan hondo que solo Hades os encontrará. Guardia. Lo hice por la gloria de Delos. Actuaste como vas a morir. Totalmente solo. Los atenienses de aquí se enfaden.
¡Ah!